Hola a todo el mundo, chicos, ¿cómo están? Un saludo gigante para todas y para todos. Cabros, un nuevo video para TCG Online de Pokémon. Chicos, como les dije hace un momento o hace algunos videos, alguien me había preguntado en los comentarios de la serie de Pokémon TCG cómo era todo este cuento de la rotación de cartas, cuáles eran las cartas que cabían dentro de cada edición y qué estaba permitido y qué no. Bien, dentro de lo que es Pokémon TCG Online o también dentro del formato físico. Bien, entonces hice este videito explicando de la manera más simple posible, bien, cómo es la rotación del formato de Pokémon TCG para la temporada 2018 y 2019, ¿ya? Cuando hablamos de rotación de formato, hablamos de las cartas que estarán permitidas en una determinada temporada de la serie de campeonatos de Pokémon TCG. Bien, al principio de cada temporada de la serie de campeonato, juego organizado, Pokémon retira expansiones antiguas del formato estándar con el propósito de mantener un buen entorno de juego competitivo. Ya, esta rotación proporciona un desafío para que los jugadores experimentados, aquellos que ya llevan un buen tiempo jugando y obviamente tienen una gran colección de cartas, creen nuevas estrategias y al mismo tiempo facilita que los nuevos jugadores que llegan puedan participar en eventos de Play Pokémon utilizando las expansiones más recientes. La temporada 2019 comenzó el día 9 de julio del 2018, bien, de este año, permitiendo que los jugadores comenzaran a jugar con vista al Campeonato Mundial de Pokémon 2019. Sin embargo, la rotación comienza de verdad y comenzó de verdad el 28 de agosto de 2018, según cita la página oficial de Pokémon TCG Online y Pokémon TCG en formato físico. Es importante tener en cuenta también que el evento que se llamaba Dream Hack, que se realizó en Valencia, España, entre el 12 y el 15 de julio de este año, otorgaron puntos de campeonato para la temporada 2019 y para el Campeonato Mundial de Pokémon 2018, ya que estuvo lugar el día entre el 24 y el 26 de agosto del año que estamos viviendo. Se usaron en el formato las reglas de 2018 tal como estaban en la actualidad y obviamente se informó a los jugadores de la rotación de las mismas para los siguientes años. Entonces, cuento corto, chicos, voy a mostrarles así a grandes rasgos cuál es la rotación y cuáles son los formatos que en este momento se están jugando, tanto online como físico. Ya corren las reglas para ambos formatos. El formato estándar para la temporada de torneos de 2018-2019 incluye las siguientes expansiones: Sol y Luna, bien, y cualquier expansión que haya salido al mercado con posterioridad. Dentro de Sol y Luna han salido un montón de expansiones, ¿cierto? Han salido más de 140 cartas con más de 11 nuevos Pokémon GX, bien, y que incluyen más de 40 Pokémon nunca antes vistos, ya que eran Pokémon descubiertos en la región de Alola. ¿Ok? Entonces contamos de que todo lo que salió de Sol y Luna hacia adelante está dentro del formato estándar. Bien, también pertenecen a este formato estándar las cartas de promoción o cartas promo con el símbolo de la estrella negra que están numeradas a partir de la SM01. Bien, ¿qué significa SM01? Sun and Moon 01. Bien, que es la primera carta que salió promo para esa expansión. Bien, que estamos hablando de Sol y Luna. Las cartas procedentes de los siguientes productos también son legales: Leyendas Luminosas, el kit de entrenador Sol y Luna, Lycanroc y Raichu de Alola, y también la colección de McDonald's de 2017 que incluía estos nuevos Pokémon descubiertos en la región de Alola. Todas las nuevas expansiones a partir de esas son válidas para jugar en torneos del tipo estándar, ¿ok? Entonces, dentro del formato estándar nos encontramos con todo lo de Sol y Luna hacia adelante, cartas de promoción que tengan la numeración SM hacia adelante, desde la 01 en adelante, las cartas de Leyendas Luminosas, el kit de entrenador y la colección de McDonald's. Eso queda súper claro, chicos, ya pueden recurrir a este videito cuando deseen saber qué se está jugando en estándar, eso es. Bien, pasemos ahora al formato expandido para la temporada 2018-2019.
El formato expandido, bien, no cambiará para la temporada 2019. Los jugadores, eso sí, deberán comprobar qué formato se está usando antes de decidir qué baraja van a usar en cada evento. Bien, el formato expandido para la temporada 2019 incluye las siguientes expansiones: negro y blanco y cualquier expansión que haya salido al mercado con posterioridad a negro y blanco. Bien, las cartas de promoción con el símbolo de estrella negra que dicen B larga W01. Bien, que es Black and White 01. También las cartas con el símbolo de estrella negra promo que están desde el X e Y 01. Y obviamente Sol y Luna 01, SM01. Bien, todas las cartas promo que venían en blanco y negro, en X e Y y Sol y Luna, esas entran dentro del formato expandido. También las cartas que vienen en los siguientes productos son legales para este formato: Generaciones, Doble Crisis, Tesoro de Dragones y los siguientes kits de entrenador: el de negro y blanco, X e Y, el X e Y Bicharan Wigglytuff, el XEI Latias y Latios, el XEI Pikachu Enmascarado y Suicune, y el kit de entrenador Sol y Luna Lycanroc y Raichu de Alola, además de la colección McDonald's 2011 en adelante. Recuerden que este es el formato expandido, por ende pueden ocupar muchas más cartas que en el formato estándar, que es el formato más reciente. Las nuevas expansiones son válidas para jugar en todos los torneos, bien, y eventos que tengan esta... ¿cómo decirlo? Este formato, el formato expandido. Tienen que tener en cuenta, sí, de que Archeops, que salió en la edición negro y blanco Nobles Victorias y negro y blanco Oscuros Exploradores, además de Bosque de Plantas Gigantes, que salió en XEI Antiguos Orígenes, y As Oculto de Lyson, que salió en el XEI Fuerzas Fantasmales, están prohibidas en el formato expandido de la temporada 2018-2019. Bien, porque cada una de estas cartas, tanto Archeops como Bosque de Plantas y As Oculto de Lyson, generaban un desbalance muy grande en el metagame, por lo que eran barajas insuperables. O sea, contabas con estas cartas en una baraja específica y obviamente era muy, pero muy difícil que perdieras. Entonces, ¿qué hace Pokémon? Obviamente las prohíbe para que no generen un desbalance en el metagame y también para que no se dispare su precio, que la idea, todos sabemos que lamentablemente los Pokémon, o sea, los juegos de cartas siempre van a ser un poquito pay to win. O sea, mientras más plata gastes, obviamente mejores mazos tendrás, pero esto desbalanceaba demasiado el juego. Por ende, obviamente en el torneo, o sea, en el formato expandido, se prohibió el uso de esas cartas, ¿ya? Que son las que están viendo en la imagen. Ahora, hablemos del formato temático. Si bien es cierto, el formato temático es un formato más que nada para quienes se inician recién en el juego, tanto físico como online, es también un formato que se juega, y se juega bastante, sobre todo entre, como les dije, los nuevos jugadores o los niños, ¿ya? El formato temático, encontramos todas las barajas preconstruidas que son otorgadas o en tutoriales o también a través de la compra de paquetes dentro del juego o en el formato físico. Bien, así que chicos, recuerden, todas esas barajas que uno ya compra, que vienen preconstruidas y que uno, si las edita, dejan de ser preconstruidas, porque obviamente no es una baraja temática. Temático quiere decir, obviamente, de que cada una de estas barajas preconstruidas tiene un tema en específico. Como ven en la imagen, hay algunas de Sun and Moon que habla, tienen la estrategia de Lunala, otras de Solgaleo, otras tienen la estrategia de Primarina y así. También otras de ediciones anteriores, como son Last Thunder o Tronos Perdidos, chicos, Ultra Prisma, Pokémon Legendarios, etc. Bien, pero son barajas preconstruidas que puede ocupar cualquier nuevo jugador dentro del formato preconstruido. La idea, obviamente, si estás jugando en el formato físico, preconstruido o temático, es que te enfrentes a otro jugador que también tenga una baraja temática preconstruida, porque si no, la desventaja es muy grande, ya que son barajas que no cuentan con grandes cartas. Sí traen una o dos cartas muy buenas, pero son barajas que están hechas para aprender a jugar y para usarlas en determinada ocasión contra jugadores en igualdad de condición. Bien, ahora, otro formato que también vemos mucho en el online, sobre todo, es el formato legado.
El formato legado se caracteriza por permitir una gran variedad de cartas procedentes de expansiones más antiguas, ¿ya? Pero al mismo tiempo prohíbe la entrada de cartas procedentes de las expansiones más recientes. La idea es que, por ejemplo, yo les comentaba en algunos videos de que generalmente en las barajas antiguas, sobres, etcétera, los Pokémon sí pedían más energías, había un coste mayor por ataques que tal vez no hacen tanto daño, ¿bien? Eran duelos más largos, eran duelos en donde tenías que pensar mucho mejor tu estrategia, dado que el daño que se hacía era menor. Y también debemos considerar de que los PS con que contaban cada uno de estos Pokémon también no eran ni parecidos a los PS que tienen los Pokémon en las expansiones más recientes, donde vemos Pokémon que incluso superan los 250 PS de vida. Bien, por ende, estas expansiones de legado, entre las que están Dragon Majestic, Llamado de Leyendas, Plasma Freeze, Herald Gold, Soul Silver, bien, son cartas y expansiones que se usaron hace mucho tiempo y que hoy se pueden utilizar dentro y solo dentro de este formato legado, ¿ya? Esto permite competir en torneos oficiales a jugadores que no poseen expansiones recientes o que desean usar barajas que ya no se podrían utilizar en otro formato. Chicos, creo que con esta explicación, así a grandes rasgos, trato de dejar lo más claro posible cuáles son los formatos que se están jugando, cuáles son los formatos a los que ustedes pueden acceder, qué cartas están prohibidas y qué cartas se pueden utilizar en cada uno de los formatos: estándar, expandido, legado y temático. Espero, chicos, que les haya gustado mucho el video, es un video cortito, pero creo que aclara bastantes dudas, y si es que existe alguna más, déjenmela por favor en la barra de comentarios, chicos, para que yo sepa qué otra duda puedo resolver y si es que les gusta este tipo de videos explicativos. Los quiero un montón, chicos, cuídense y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!